damos comienzo a tu programa, el show de Duglín y Tito, con los personajes de más tradición en la televisión. Un show cómico, mágico musical, a través de Canal 5, Televisa Saltillo. ¡Que lo disfrutes! Es un mundo de diversión, donde risas, magia, ilusión. Así es el mundo de Duglín, su alegría no tiene fin. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bien, bueno, aquí tenemos gente en el estudio que nos acompañan de todas partes. Bienvenidos a un programa más de El Show de Duglín y Tito, aquí en Canal 5 Televisa Saltillo. Tenemos una hora, pero una hora de sana diversión para todos ustedes. ¿Por qué? Los consejitos de Tito. La sección de dibujando con tu amigo Duglín. Tendremos también videos infantiles como cada sábado. Y tendremos unos invitados que los quieren mucho los niños aquí en Monterrey, en Guadalajara, en todas partes los quieren. Pero hoy nos acompañan directamente desde Monterrey hasta este estudio. Y para todos ustedes, Botoncito y Meñique. Ya vienen llegando, en el helicóptero de Televisa, aquí a las instalaciones. Pero antes que nada, a todos mis amiguitos les pregunto y les digo, hola, ¿cómo les va? ¡Requete bien! ¡Eso! ¡Todos parejitos! Hola, ¿cómo les va? Ya estamos aquí para ser felices con todos ustedes, para ser felices con todos los que están aquí. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Ya estamos aquí para ser felices con todos ustedes. Para ser felices con todos los que están aquí. Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a reír, vamos a aplaudir. Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre mi. Eso, una porra para todos mis niños que están allá en casita. ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¿Sabes por qué estoy feliz? Te lo voy a decir. Porque tengo un amigo y ese amigo eres tú. Siempre vas conmigo en mi camino de luz. Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a reír, vamos a aplaudir. Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre vivir. Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre vivir. A cantar, a gritar, a reír, a aplaudir. A cantar, a gritar, a aplaudir. Capirucho, ven para acá. Ahora sí, ya llegué, ya estoy aquí. Para acá. Te voy me para vas allá, a portar bien, claro, porque estamos iniciando el programa. No, yo vengo ahora muy contento. ¿Por qué?
Vengo bien contento porque el día de hoy, ¿qué crees, Zucli? ¿Qué? El día de hoy no fui a la escuela. ¡Eso! ¡Qué padre! ¿Cómo que? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Pues es sábado. ¡Ay, sí, cierto! ¡Sábado! Oye, me enteré que viene Botoncito Miñique. Así es. ¿En qué los mandaste traer? En el helicóptero de Televisa. ¿Y por qué a mí me traes en autobús? Ah, pues es que hay niveles, hijo. No te creas. Se me va bien en el autobús y no en bicicleta. Oye, oye, pero ¿por qué tú vas a mandarte en el helicóptero a ti si tú te vienes conmigo en el carro? Ah, sí, cierto, pues con Tito. Sí, con Tito. Oye, estoy bien contento también porque hoy es día sábado, día, ¿qué número? Día 6. Ah, qué bueno que todos mis amiguitos se cortan la rosca de Reyes y le sale el niño. 6 de febrero. ¿Y también es 6 de enero? No, 6 de febrero. ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿Ya pasaron los Reyes Magos? Ya pasaron. Adiós. Pero ya no hagas tanto rollo. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos acompañan directamente desde Monterrey. Momento. Aplausos y gritos y hemorragia de aplausos y toda la cosa para recibir a Botoncito y a Meñique. Aplaudia. ¡Hola, Meñique! ¡Hola, Botoncito! ¡Hola! Oiga, hasta que conozco al papá de Chiquilín. ¿Cuál papá de Chiquilín? Un saludo para toda la gente de Saltillo, toda la gente bonita de Saltillo. Bonita de Saltillo. También para los feos, porque de repente sí hay feos, ¿verdad que sí? Oye, pues aquí estamos bien contentos, agradecidos por la invitación. Gracias, Capirucho, gracias, Duglín. No, gracias a ustedes por levantarse tan temprano para estar aquí a las 9 de la mañana. Ustedes no saben, niños, pero yo veía a Duglín desde que estaba yo chiquito. ¡Ay! ¡Quiero mi concón! Mismo dijo Chabelo. ¡Épale! Saludos a Chabelo. Oye, oye, no, gracias a ustedes por haber venido. Creo que él fue a la piñata de mi mamá, pero... Oye, a todos los invitados les digo, cuando te vayas a Monterrey, llegas a Ramos Arizpe por pan de pulque. Pero pues a ti, ¿qué te voy a decir? Pues si aquí vivías... Yo viví mucho tiempo, de hecho, aquí nacieron mis hijos. ¡Edera! Oye, Duglín, ¿sabes quién soy yo? ¿Sí, Meñique? No, yo soy hijo de él. Sí. Y por cierto, ahorita que estabas diciendo de que dice Capirucho que él está contento. Yo con Tito y tú con Duglín. Sí. Ay. Oye, a propósito, ustedes tienen muchos amigos aquí en Saltillo. Bastantes. De mis 5,000 amigos de Facebook, 4,999 son de aquí de Saltillo. Mira, nada más uno de Monterrey. Que mencioné 5 amigos de Saltillo. Cinco amigos de Saltillo, mira, ahí están, mira. Cinco, ahí está. El están. Gordo, el dedo índice, el Meñique, el Botoncito, el Duglín y el Capirucho. Oye, pero gente que vive. Pero Meñique se me hace que ya no es Meñique, este ya se parece dedo pulgar, ¿no? Está muy grande. Ya está grandote, diles quién eres tú. Yo soy hijo de él. Ay. Oye, Duglín, ahorita que lo veo se me antojó un sabalito de fresa. Mira, ya va a empezar, no te dejes porque este es medio llevado. Yo soy hijo de él. Hijo de él. Sí, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Que sea hijo mío. Por cierto, es que lo que pasa es que mucha gente no sabe, pero Meñique es mi hijo. Ah. Otros sí saben que es mi hijo. Por cierto, yo su mamá es de aquí de Saltillo. Ay, un saludo. Y un saludo también para todos los que hoy cumplen años. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué les deseamos? ¿Qué les deseamos, Meñique? ¡Perfecto! Feliz cumpleaños, quiero que seas muy feliz. Feliz cumpleaños, vamos a cantarte a ti. Feliz cumpleaños, sé que te divertirás. Feliz cumpleaños, muchas sorpresas tendrás. Felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy y que la pasen bien bonito. Y él es hijo de él, ¿verdad? Yo soy hijo de él. Si mis amiguitos de cumpleaños le dan regalos, que me los traigan, yo los estoy coleccionando. Ándale. Y hablando de cumpleaños, mañana es un día muy importante para un amiguito de nosotros, nuestro querido Ricardo González Cepillín, a quien le mandamos saludos hasta Cuernavaca y le vamos a hacer llegar este programa hasta allá. Y a él le dedicamos este video de Vamos a la Escuela con Cepillín. Y regresamos con nuestros invitados. Y él es hijo de él, ¿verdad? Claro. Ah, bien.